Estamos de regreso en la mesa de Zona de Juego y pues los invito a analizar un tema que pues ya tuvo su colofón prácticamente el fin de semana, el sábado para ser específicos, que es la protesta de los árbitros del fútbol mexicano, propuestas meramente, digamos, laborales, otras de condiciones más técnicas, pero llama la atención esto, no, esto irrumpió prácticamente el día jueves, fue cuando inició este mare magnum, provocó una reunión extraordinaria de la Federación Mexicana de Fútbol para poder tratar este tema. Finalmente, la federación toma una postura, pero quisiéramos hacer un poco de remembranza, porque esto pudiera pensarse, no sé qué piensen ustedes, pero pudiera asumirse como algo que no se tenía en la brújula, como algo espontáneo, como algo que a lo mejor los árbitros de pronto se vieron con pocos ingresos salariales y por eso saltaron a la huelga. Yo creo que va más a eso, yo creo que la problemática del arbitraje en México va mucho más profundo, viene de mucha, ya tiene mucha historia y esto no, me parece a mí, no es espontáneo, ¿no? No es espontáneo y no es nuevo, la verdad, ya había habido intentos de huelga en el pasado, creo que hace 2 años, nada más que no llegó a mayores, ni siquiera llegó a ser noticia porque lo arreglaron muy pronto con un aumento salarial, pero la verdad las condiciones de que a fuerzas tienen que vivir en la Ciudad de México para que sea centralizado, eso se hace bastante complicado. Imagínate si eres de Monterrey, por ejemplo, y tienes que trasladarte a la Ciudad de México y de ahí a donde sea el partido, te toca un Tijuana Chivas en Tijuana, viajar son demasiados viajes, es demasiado tiempo y aparte, ¿cuándo queda la familia? Tienen que tener vida social también los árbitros. Y aparte, los directivos siempre se andan metiendo de que sea un facilitador de juego. No marques tantas faltas, no expulses en el primer tiempo, que sea un espectáculo y los quieren hacer prácticamente un tirantes de la lucha libre. Ándale, más o menos podemos hacer un tirantes de la lucha. ¿Cómo lo ves, Luis Miguel? Bueno, a mí me parece sí que ha habido toda una... No voy a decir como una represión, no podría hablar de represión, pero sí como que se meten demasiado en la chamba de los árbitros, como que tratan de influir de algún modo en sus decisiones. Este rollo que comenta Misael, el no poder ver a la familia, me parece que es algo que va en contra incluso de cualquier ser humano, que la familia es básico. Y aparte hay otra cosa. Sí hay una comisión de arbitraje, pero ¿hasta qué punto es autónoma? No hay autonomía. Hay normalmente injerencias incluso de algunos clubes que dicen, no, pues yo no quiero que me pite tal árbitro y demás, cuando se supone que debería de ser un organismo autónomo que diga, por ejemplo, qué árbitro va a pitar tal juego por el simple hecho de sus capacidades, a lo mejor de lo que necesita, bueno, un partido que necesite de un árbitro de gran capacidad. Tampoco no hay un gran desarrollo en los colegios de árbitros, o sea, también falta en ese sentido una mayor capacitación. A mí se me hace que la huelga tenía mucho más allá, como dijiste, de términos salariales y demás, es cuestiones humanas incluso, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo ves, Jorge? Mi opinión en el tema del arbitraje es un poco diferente, o sea, entiendo perfectamente lo que están diciendo, pero yo voy a hablar un poquito de otro tema. Se le ha dado una importancia mayor de la que necesita el arbitraje. Ahorita el arbitraje es como si fuera un jugador más en la cancha, es un protagonista. Y ha habido algunos árbitros que se han encargado de eso. Y las televisoras, para mí es un error el que estás transmitiendo un partido y que está un árbitro comentando cada jugada. ¿Sí? Le quitan hasta lo atractivo al partido, para mi gusto. Para mí el árbitro no debe llamar la atención. Para mí el árbitro que era un ejemplo en eso era Gilberto Alcalá, que él, calladito, no tenía que estar haciendo ruido. Los protagonistas son los jugadores, ni el técnico ni el árbitro. Los jugadores son los protagonistas. Entonces, como se está manejando el arbitraje en la actualidad, para mí es un verdadero error. Correcto. Bueno, lo que sí es una realidad es este asunto que mencionaba Misael, el tratar de ponerles una línea que facilite el juego, que le dé espectacularidad, que no corte las jugadas.
pues se está prestando finalmente estas inconsistencias que todas las semanas platicamos, ¿no? Quizá no en esta mesa porque somos selectivos en los temas, pero prácticamente todos los programas de especialización deportiva siempre se habla de un arbitraje mal intencionado o que estuvo mal aplicado o que le faltó capacitación al juez de línea. Entonces, todo esto finalmente es lo que viven los árbitros cada semana. A mí lo que me llama la atención es el mecanismo que tiene la Federación Mexicana de Fútbol para cooptar estos jueces que deben de ser completamente autónomos, jueces que tienen que estar completamente desligados precisamente de la actividad que tienen los dueños del balón, y lo que hacen es cooptarlos en una comisión de arbitraje que por mucho tiempo, y yo lo repito, y vamos a hablar por ejemplo de esta figura que es Edgardo Codesal, que desde Edgardo Codesal para acá no ha habido otro presidente de comisión de arbitraje que se maneje autónomo, que no tenga una presión externa para tomar decisiones, para sancionar a jugadores. Yo hasta les quitaría el patrocinio que traen en su camisa. ¿Que tienes que estar viendo al árbitro? Yo, sí. Yo la verdad siento que el arbitraje, siendo una pequeña analogía con la música, es como un buen acompañamiento. El mejor acompañamiento musical es ese que no se escucha. Entonces, el mejor arbitraje es de ese del que no se habla. ¿Por qué? Porque no hizo ni bien, bueno, no hizo un error garrafal en su trabajo y lo hizo bien, a secas, como debe de ser cualquier arbitraje. Por ejemplo, en la NFL jamás se habla de los árbitros. Ni sabemos los nombres de los árbitros siquiera. Uh-huh. En la NHL igual, en cualquier liga deportiva profesional es del que menos se habla y es donde mejor hacen su trabajo. En cambio aquí se le está dando demasiado protagonista, concuerdo con Jorge, pero aparte que se le está haciendo protagonista, se le está cooptando en sus autoridades. Sí, sí. Se le está haciendo que sea un show más, un actor más. Yo creo que, bueno, sí tienes razón, Jorge, de la cuestión esta de que el árbitro no debe de ser protagonista, pero creo que te estás yendo a una yugular del fútbol mexicano, porque, vamos, los árbitros protagonistas, y ahorita pongo de ejemplo a Marco Rodríguez, que ha sido el último gran protagonista, también es un producto de mercadotecnia. O sea, si ustedes se fijan, sobre todo en las televisoras, es donde se da muchísimo esto, así de que, y el Chiqui Drácula, y tantas cosas así. O simplemente de cuando no hay algún apoyo en la cuestión de la capacitación, ¿quién es el que es el culpable, el que no vio la jugada, etcétera? O sea, por un lado lo veo como producto de mercadotecnia, pero curiosamente hay un doble discurso también. Se da lo de, ok, los árbitros tienen la culpa, pero tenemos el mejor arbitraje. O sea, no hablan de la capacitación que los árbitros también están solicitando, incluso también para hacer mejor su chamba. Ahora, cuando quieren hacer alguna innovación, también se les ha atacado. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Eduardo Bricio, en su tiempo, que hasta fue suspendido porque tenía ahí unos micrófonos para comunicarse con sus jueces de línea. Sí, sí. El caso de Ramos Rizo. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo pueden hacer un mejor trabajo si hay tantas manos metidas más allá de lo que debe hacer un árbitro? Y están en una gran desventaja comparados con los árbitros de hace muchos años. Sí, sí. Porque antes, pues si acaso había una repetición, ahorita hay no sé cuántas cámaras en una cancha, y entonces es muy fácil detectar un error, por más pequeño que sea. Y entonces, bueno, viene a ser el protagonista, el árbitro, porque se equivocó. Uh-huh. Entonces, esa parte es la que no estoy de acuerdo. Y bueno, y hablando de cuestiones antiguas, yo comentábamos hace unos minutos, el asunto de los primeros inicios de este profesionalismo en el fútbol mexicano, me parece que ahí es donde está la raíz de todo este asunto. Hace poco, revisando algunos textos, pues te topas con el caso de la Asociación Mexicana de Árbitros, de fútbol profesional. Esta asociación, en aquellos ayeres de 1948, 47 más o menos, en los inicios de esta Liga Mayor, que se extiende de la capital de la República para irse a otros estados, a hacer ya una liga nacional como tal, pues emerge esta asociación que era al margen de la Federación Mexicana de Fútbol. Comienzan a poner sus
límites, ¿no? Porque ellos, como un ente externo, comienzan a poner las condiciones que se requieren para que la federación, en ese momento naciente, los integrara y pudiera echar mano de ellos para tener un árbitro independiente, autónomo, exacto, bien capacitado. Ellos iban a ver por esa misma solución y entonces eran ya ellos unos terceros en disputa, digamos, ¿no? La federación tendría que acercarlos y acercarse a ellos para designaciones arbitrales. Pero la respuesta de la Federación Mexicana, que en ese momento era dirigida por el general Núñez, dueño del Atlante y pues prácticamente de la liga, pues interviene y con un mazo dice no, el árbitro tiene que estar dentro de la Federación Mexicana y pone sus condiciones, pone sus directrices para la intervención de los árbitros. Y entonces se arma una discusión terrible que desde entonces no ha tenido una solución. Tenemos árbitros que sí son criticados, son vapuleados, pero no dejan de ser parte de un esquema. Tienen que estar dentro del sistema, digamos, de la Federación Mexicana, del sistema de dueños, del sistema de intereses que existe también en nuestro fútbol, y aquellos que se rebelan, como en este caso, están condenados a ser sancionados y relegados de actividad arbitral. Pero es exactamente lo mismo que pasa con el sindicato de jugadores. Si te das cuenta, siempre que va a haber algo que le corte un poquito el poder a la Federación Mexicana de Fútbol, luego hacen todo el esfuerzo posible por apachurrarlo, por acabarlo y hacerlo a un lado y meterlo bajo el tapete, tanto a la asociación de árbitros como a los intentos de sindicatos de jugadores. Si te das cuenta, aquí el dueño del balón quiere ser dueño del balón, de la cancha, de la portería, de los uniformes y de todo, no quiere dejar un cabo suelto. Así es. Tener un mayor control. Y eso es históricamente desde los inicios de la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, nada más resaltar en el comunicado de la Federación, bueno, a mí honestamente es algo que deja mucho que desear lo que están manifestando, porque están hablando que para pagar la esta revuelta, por decirlo de algún modo, de los árbitros, vamos a poner a CODESAL, ¿no? Uh-huh. Y por el otro, y de hecho ahí tenemos el comunicado, ahí dice, la formación de mesas de trabajo de finanzas y capacitación en cada una de las diferentes ramas. Actividades que se iniciarán a partir del próximo lunes 10 de noviembre. Pero no te deja nada eso, o sea, ¿qué se va a tratar en las mesas? O sea, es algo muy, muy, muy ambiguo, que para mí no resuelve una problemática tan fuerte como la que estamos hablando en cuestión del arbitraje mexicano. No hay un paquete de medidas concretas, ¿no? Eso Exacto. Es prácticamente lo que sucede con este comunicado. Pues bueno, así las cosas en el arbitraje. ¿Algo más que agregar, Jorge? Pasamos entonces a lo que es un recorrido por el fútbol americano, la NFL. Este fin de semana tuvo datos interesantes, ¿no? ¿Qué nos dices, Jorge? Pues el triunfo de Cleveland contra Cincinnati, importantísimo, donde se va al liderato de la división norte de la Conferencia Americana, que ese es un, yo creo que es el resultado más importante de la semana. Bueno, es algo interesante con Rodgers también. Sí, lo de Rodgers, que empata una marca, me parece que es de los 60s, donde hace 6 touchdowns en un medio tiempo, o sea, en los primeros 2 cuartos. A Rodgers incluso lo sacan faltando 7 minutos en el partido contra Chicago, que fue una paliza. Lo sacan, entonces, quién sabe si hubiera también roto la marca que es de 7 touchdowns en un partido. Pero bueno, a mí se me hace impresionante este cuate, porque además es el que tiene mejor rating ahorita entre los corebacks. Jala bastante las cámaras, sí, por supuesto. ¿Qué pasa con Roethlisberger? Con Roethlisberger, que fue por fin parado después de 2 partidos dando 6 pases de anotación por el equipo menos popular de la NFL, los Jets de Nueva York. Estaba yo leyendo un reportaje que es el único equipo que no tiene un solo municipio de la Unión Americana donde es favorecido. Todos son muy locales, algunos son un poquito más de más lejos. Por ejemplo, los Patriotas de Nueva Inglaterra llegan a tener afición en Arizona. Así es. Pero lo que es los Jets de Nueva York, ni en mismo Nueva York son favorecidos.
con el asunto de los Jets, que tiene... Tuvieron muy buenos años en los 60, sí. Sí, pero Joe Namath. Es una plaza difícil, ¿no? Para cualquier deporte en Nueva York. Digo, el pues caso es... también de los Knicks en la NBA, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero el caso de los Knicks también es un equipo que de repente no pierde un poco su arraigo, le pasa lo mismo a los Jets. Bueno, total, es algo impresionante. ¿Algo más que agregar? Sigue de líder Arizona. Arizona, sí. Trae la mejor marca. Remontó a un partido que estaba casi perdido con la lesión de su quarterback y se está poniendo muy bueno, va a estar muy bueno el cierre. San Francisco y Dallas ganaron sus respectivos partidos, se está poniendo interesante esta. Dallas sí. Ganó en Inglaterra. Así es. Sí, parejona la liga. Sí, parejona. La liga de fútbol nacional en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los Lakers de Los Ángeles, Luis? Bueno, estamos probablemente frente a los peores Lakers de la historia. Primero, ya tienen el segundo peor registro de la historia de la franquicia en inicios de temporada. Que el peor lo tiene cuando estaban en Minneapolis en 1957, que fueron 7 derrotas al hilo. Ahorita los Lakers, bueno, ya ganaron el domingo, el día de ayer, y ahorita tienen marca de 1 ganado, 5 perdidos, con todo y Kobe Bryant. Esto, bueno, es por factores estructurales, entre lesiones y demás. Pero, bueno, los Lakers son la franquicia más popular de los Estados Unidos. Es más rentable, Ajá, muy rentable. Más que los Celtics de Boston, que han sido los que más títulos han ganado. Pero populares son los Lakers. Y, bueno, para lo que se espera, como han arrancado, es probable que estemos frente a los peores Lakers de la historia, y es una cosa que se tiene que repensar muy bien su directiva, porque este año que habían prometido que iba a haber una gran reestructura por la pésima marca que tuvieron el año pasado, pues no lo lograron. Todo apuestan a Kobe Bryant, un jugador que ya tiene 36 años, ya está en el caso de su carrera, y pues además de la mala suerte de las lesiones, no traen buenos refuerzos. Creo que les va a ir bastante mal este año a los Lakers. Bueno, uh-huh. Así es la situación de los Lakers de Los Ángeles, y no hay nada más que agregar. El tema del golf. El tema del golf, importante. Sí, rápidamente. Importantísimo. Hace unos días hubo un campeonato nacional de la categoría de 16, 18 años en Acapulco. Y los 4 primeros lugares de esa categoría tenían derecho al campeonato mundial que se va a jugar en China, y que es este fin de semana. Y entonces, de los 4 jugadores, uno es de aquí de la ciudad de León, ¿sí? Es Diego Córdoba, y él va representando a México por parte de la Federación Mexicana de Golf, ¿sí? Va a China este fin de semana, el capitán es Luis Córdoba, su papá, ¿sí? Y van de Saltillo, va Antonio Padilla, André Becerra de Guadalajara, Isidro Benítez de Puebla, y participan en el torneo en Yangyang, China, ¿sí? Del 17 al 24 de noviembre, el mundial de la categoría de 16, 18 años. Diego Córdoba representando aquí el campestre de la ciudad de León. Correcto. No deja de ser importante, ¿no? Un exponente, sí. Y de un deporte que no sencillamente es el fuerte en México, ¿no? Así es. Felicidades. Altamente. Y les deseamos mucho éxito. Muy bien. Pues con esto nos vamos. Le agradecemos mucho que haya permanecido hasta este momento. A nombre de Arnoldo Cuellar y de todo el equipo que hace la revista de La Una, les agradezco mucho. Jorge, Luis, Misael, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y mañana la revista de La Una con Arnoldo Cuellar. Mucho más información. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.